disparó. Lucio te traicionó. La policía ya sabe cómo fue la muerte de Héctor. ¿Quién habla? ¿Cómo están las cosas? Yo no sé si felicitarte, primor. Porque el impedimento no es precisamente la cojita, sino tu hombre amado, sí. Que parece que ya no te ama. ¡Claro que me quiere! Tan bella como histriónica. En ese momento tus acciones valen... Déjame ver, te digo. Wow. Nada. Ahora eres más pobre que cuando vivías en la vecindad. No, no puede ser. No puede ser, algo debe de estar mal. Pero ya no tengo dudas de que él me ama. Y aunque yo ya no esté, tú no vas a lograr que vuelva a enamorarse de ti. Alejandro nunca ha dejado de amarme. Tú solo fuiste, ¿cómo te explico? Un consuelo para él. Piensa lo que quieras, pero me queda el consuelo de que nunca vas a lograr que Alejandro olvide lo que tuvo conmigo. Nunca. 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 Yo sé que quieres mucho a Fernanda. Me lo has demostrado. No sé por qué a tu hija, desde que la conocí, la quise. Yo creo que porque se parece a mí cuando era niña. ¿Cómo pudiste inculpar a Héctor de la muerte de mi hijo y después pedirme que lo matara sabiendo que él era inocente? ¡Ya te expliqué por qué te lo dije! Estaba nerviosa, no sé, fue un arranque. ¡Eso no es un arranque! Me queda claro que en verdad tu intención era que yo lo matara. ¡Eso es lo que se merecía! ¡Héctor me hizo mucho daño! ¡No, Rubí! El daño sí lo hiciste tú desde que te casaste con él, sin amor. Porque yo solo te he amado a ti, entiéndelo, imbécil. Te amo, te adoro. Eres el único hombre que me ha importado y por ti, Alejandro. Óyelo bien, por ti sería capaz de cualquier cosa. ¡Cállate! Ahora me arrepiento de ese amor maldito que tanto tiempo me tuvo cegado. ¡No maldigas nuestro amor! ¡Ha sido único! ¿Qué hago así? ¿Por qué me amas, imbécil? ¡Acéptalo, imbécil! ¡Acepta que me amas! ¡Las cosas todavía tienen solución! ¡Tú no puedes estar sin mí, sin mi belleza! ¡Tú y yo vamos a ser felices! ¡Una ambulancia! ¡Pronto, mándame una ambulancia! ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo esto en la cara, eh? No, 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 Rubí. No te lo puedes quitar. ¿Por qué no? Se siente horrible. Rubí, ayer te caíste, te cortaste el rostro y tuvieron que operarte. ¿Qué le pasó a mi cara, eh? Rubí, por fortuna estás viva, pero... ¿Qué? ¡Cristina, habla ya! Se te rompió una arteria y te estabas desangrando. Para salvarte, tuvieron que cortarte la pierna de la rodilla para abajo. ¡No! Acércate, no tengas miedo. No te voy a hacer nada. Yo no me arrepiento de nada. Y si el destino quiso que siguiera viva, yo voy a aprovechar para vengarme. Y si Alejandro no es para mí, no va a ser para nadie. Dios, Rubí. Recuerda que la felicidad no es la riqueza, sino cómo vives la vida. ¡Ya vete! ¡Vete! ¡Vete que no estoy para oír tonterías! ¡Lárgate porque yo voy a estar bien! ¡Eso no es cierto! ¡Vete! ¡Yo voy a estar bien! ¡Yo voy a estar bien! Mañana voy a volver a ver mi rostro. No hay nadie tan hermosa como yo. Y voy a ser la misma de siempre. ¿A qué hora va a venir el cirujano plástico? ¡Ya no aguanto esta cosa! ¡Estas venas me pican! Voy a preguntar. Yeah.
te duelen tus cortadas? Me duelen más las cicatrices del alma. Pero tú un día vas a hacer que todos mis dolores, mis tristezas, terminen. Tú puedes lograr lo que te propongas. Y yo te voy a ayudar. Solo tienes que seguir mis consejos. Tú y yo nos vamos a seguir viendo siempre. ¿Quieres? Sí. Ese va a ser nuestro secreto. Hola. Acabo de entrar. Me llamo Daniel Valencia. ¿Eres algo de la familia Valencia, los que tienen las joyerías? Sí. Mi papá es el dueño. Hola, yo soy Tania. Y ella es... Rubí. Soy Rubí. Rubí. En nuestras joyerías tenemos unos hermosos rubíes. Ojalá algún día puedas acompañarme para que los veas. Con mucho gusto. Bueno, nos vemos pronto. Qué mentirosa, Fernanda. ¿Por qué le dijiste que te llamas Rubí? Porque a partir de hoy, quiero que me llamen así, Rubí. Tienes que acercarte a Alejandro y hacer que se enamore de ti. ¿Que se enamore de mí? Sí. Y no solo él. Tienes que volver loco al padre y al hijo. El amor que despiertes en los dos tiene que ser tan grande que la familia de Maribel quede destruida y que el hijo y el padre se enfrenten a muerte por ti. ¿Crees que puedas lograrlo? Gracias a todo lo que me has enseñado en estos años, tía, yo siempre logro lo que me propongo. Rubí. No puede ser. Hola, doctor Cárdenas.